Hola, hola, ¿cómo estamos, señoras y señores? Pues yo súper contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes. No saben qué privilegio es estar en este set. Saludo al super staff que nos está acompañando el día de hoy. Y bueno, pues como ya saben, vamos a tener una clase de jumping. Esta clase va a estar súper divertida. Les voy a comentar qué es el jumping, qué se hace, qué no se hace, ¿no? Todas las cosas que se pueden hacer en esta linda cocina, ¿no? Es muy divertido, la verdad. Es una clase súper, 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 súper movidita. No puedes hacer muchísimas cosas. Pero bueno, pues me voy a presentar. Yo soy Gina. Me dedico al entrenamiento funcional. Pero, pues en esta pandemia, pues uno tuvo que cambiar, uno tuvo que buscar como nuevas opciones, ¿no? Para no estar, pues nada más con lo mismo del entrenamiento funcional, que es muy completo, es súper divertido. Y bueno, pues yo me dediqué a buscar otras opciones. Otras opciones fueron el jumping, ¿no? Este es un trampolín, hay distintos trampolines, les quiero como comentar eso. Hay de resortes, hay de ligas, ¿no? Y bueno, pues eso es, cada quien se adapta a el trampolín que pues más les favorezca. Hay gente que le gusta trabajar en los trampolines de resortes, hay gente que le gusta trabajar en los trampolines de liga. La verdad es que ese recuerdo de niña, de cuando estás brincando, de cuando estás ahí horas y horas, bueno, pues regresa a esta edad, ¿no? Y más ustedes que son tan jóvenes, seguramente crecieron con los trampolines en las fiestas infantiles. Así es que bueno, pues vamos a empezar con esto. Yo te quiero comentar que en este trampolín se puede hacer jump dance, se puede hacer body combat, se puede hacer box, se puede hacer entrenamiento funcional, y todas esas ideas se las traigo el día de hoy para ti en esta super clase, ¿sale? Yo sé que muchos de ustedes no tienen un trampolín, pero si están buscando una nueva opción, les prometo que esta es una muy buena decisión, ¿sale? Espero los convenza. Y bueno, pues vamos a empezar. Prácticamente lo que vamos a utilizar el día de hoy va a ser pues nuestro trampolín, ¿no? Y también unas pesitas o unas mancuernitas que puedan ustedes tener en casa. Igual, y si no tienen, bueno, pues ya saben que lo pueden sustituir por sus botellitas de agua, por sus bolsitas de arroz, frijol, por todo eso que podemos, como sus mochilas, esas mochilas de los niños que no han utilizado durante todo este año. Las llenan de cuadernitos, ahí del peso que ustedes consideren convenientes para ustedes, porque acuérdense que toda actividad deportiva va enfocada a uno, ¿no? A lo individual, a cuánto uno puede cargar, a cuánto uno puede alzar. Y bueno, pues la idea es divertirte, es activarte sin lastimarte, ¿sale? Así es que bueno, voy a usar estas pesitas y también voy a usar una liguita, ¿no? Una liguita larga. Sí, un poquito. Vamos a trabajar esos brazos, vamos a trabajar esas piernas, vamos a trabajar absolutamente todo. ¿Qué les parece? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro calentamiento y, sin más, vamos a comenzar. Me paso por acá. ¿Prestas la música, puertas? Sí. Respira, exhala, una vez más, exhala, vamos a estirar bien esos brazos, vamos, exhala, tu cabeza no va abajo, acuérdate, estamos empezando despacito, no aceleramos, hacemos el movimiento bien completito, digo no. Lado a lado. Circulito. Del otro lado. Voy a jalar mi cabeza, voy a estirar mi brazo, mueve tu muñeca. Del otro lado. Cámbiale. Cámbiale. Vamos al frente, estira tus
manos, entrelázalas y estira tus brazos. Paso arriba. Baja, voy de lado. Cámbialo. Vamos abajo. Círculo de brazo. Respirando. Del otro lado. Circulito. Cámbialo. Vamos a los lados. Circulito de pie. Hacia el otro lado. Cámbialo. Cámbialo. Vamos a estirar los brazos al frente y vamos, estira, estira esos brazos como si te estuvieran estirando. Como si te estuvieran jalando de las manos. Ahí estira esa espalda. Estira esa cadera hacia atrás. Vamos abajo. Vamos a poner nuestros manos en el trampolín. Y rodilla lado a lado. Queda de un lado. Estira hasta tu brazo. Cámbialo. Quédate ahí estirando, mueve tu brazo, llévalo hacia atrás. Cámbialo. Frente, nuevamente, vamos. Juntas. Junta con rodilla. Cierra, lleva esos brazos hacia atrás. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Abre! Estírate bien, estira todo. Enfrente.
con un poquito con los brazos arriba. Cámbialo. Sirve a lo que tenemos ahí que se vaya, ¿no? También genera equilibrio y salud mental, porque bueno, pues esto te hace sonreír, ¿no? Y lo que sigue, trabaja tu sistema cardiovascular, esto es, fortalece tu corazón. ¿Quién no quiere tener el corazón sano? Dios mío. Y lo que sigue, puede reducir la celulitis. Las mujeres que vivimos con el problema de la celulitis, adiós, que se vaya. Vamos a estar trabajando estas piernas súper bien, súper duro el día de hoy con nuestro trampolín. Y bueno, pues acelera el metabolismo. Ya saben que uno cuando llega a cierta edad, ese metabolismo se vuelve lento. Bueno, pues aquí lo vamos a estar acelerando. Ok, ¿qué opina nuestro staff? Súper, profesora. Le comento que nos mandan saludos a Neri Santalia. Dice, súper staff y súper maestra. Muchas gracias. Ulises Campos, también saludos. Luis Enrique. Esperé mucho esta clase. Empecemos. Qué también bueno, les guste. Martín García y nuestro director Alejandro Fernández Varela también nos ve. Ana Valdés. Y gracias a todos por sus comentarios. Muchas gracias por estarme viendo. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿sale? Vamos a comenzar con los pasos básicos. En los pasos básicos, pues prácticamente nada más se los voy a enseñar. Voy a estar aquí arriba de mi trampolín. Y bueno, mi primer paso básico va a ser caminar, ¿sale? Voy a poner la puntita hacia el frente y voy a llevar mis bracitos hacia los costados. Esto es, aquí voy a estar, puntitas. Siempre que te subas a un trampolín, es así fundamental que tus rodillas estén semiflexionadas. Nunca vayas a brincar con tus rodillas rectas, porque ahí sí va a haber una lesión. Acuérdate que un trampolín reduce los impactos que cuando uno está brincando en piso, los pisos son súper duros. Entonces, bueno, el trampolín te ayuda a reducir el impacto en esta superficie. Y bueno, pues como se está moviendo, tu equilibrio está ahí trabajando, ¿sale? Entonces, bueno, siempre tus rodillas semiflexionadas, ¿ok? Entonces voy a estar aquí caminando, camino, y voy a ponerme en puntita. Y aquí continuamente voy a estar caminando. Este es uno de los pasos básicos. El que sigue, va a ser tijera. El tijera es como si pegaras tus pies, júntalos lo más que puedas tus piernas. Si no se juntan totalmente, no importa, la cosa es que los juntes. Y lo que vas a hacer es un brinquito hacia adelante y un brinquito, una pierna hacia atrás. Uno y uno, ¿sale? Esta es tijera. Y bueno, puedes cambiarla con un doble, 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 o puedes hacer uno y uno, doble, ¿sale? Aquí va a servir mucho que vas a poder subir las rodillas. Mi siguiente ejercicio es un twist. Puede ser doble o sencillo, aquí, ¿sale? Mi siguiente ejercicio, lado a lado. Voy a brincar, puede ser doble, igual, o puede ser sencillo, aquí. Mi siguiente ejercicio, paso atrás, vas a doblar tu rodilla y vas a estar trabajando aquí tu paso atrás. Mi siguiente ejercicio, pies juntos, rodillas un poquito más flexionadas y vas a llevar esa lona hacia abajo. Siempre con toda tu planta de tu pie, con excepción de el caminando, que vas a estar subiendo tu puntito, pero todos los demás se trabajan de esta misma manera, ¿sale? Bueno, pues mi primer trabajo que quiero enseñarte que puedes hacer en el brincolín, súper importante, hidrátate siempre que lo necesites.
Ahí sí también es otra cosa individual. Cada quien requiere el agua en su justo tiempo y pues tú tienes que dársela a tu cuerpo, ¿sale? Así es que bueno. Vámonos con nuestra primera variante del trampolín. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues puedes hacer jump dance. ¿Qué es esto? Bueno, acompañado de una canción, puedes ir marcando los pasos y haciendo tus coreografías. Vamos a hacer dos coreografías súper sencillas y ya después nos pasamos a otra variante de brincón, ¿sale? Así que bueno, pues vámonos con la madre tierra. Vámonos. La vueltecita. Vuelta. Jumping Jack, abre, arriba, lado a lado, brinca, brinca, arriba, lado twist, doble. Tambor, doble. Jumping Jack, vamos. Ábrelos. Arriba. Jumping. Arriba. Lado a lado. Saludos a Irma Gallegos, nos dice muy interesante, Gina. También Ceci nos dice: yo quiero uno. Sí. Y Luis Enrique nos dice: excelente condición y gran montaje, es un ejercicio muy completo. Felicidades. Muchas gracias. Pero anímense, verdaderamente vale la pena. Vale la pena. Uno queda feliz. Vamos con la que sigue. ¡Mueve esos sombritos! Sentadilla. Abajo, cangurito. Cruzo. Doble. Uno y uno. Vamos abajo. Brinca. Cruza.
31. Doble. Cruza. Uno y uno. Arriba. Cruza. Uno y uno. Adelante. Arriba. Uno y uno. Esa sentadilla. Uno y uno. Al frente. Cruzale. Uno y uno. Quédate. Bien. Bueno, pues esto es jump dance, ¿no? Es una de las modalidades que puedes hacer en tu brincolín. También puedes trabajar un poquito tus descansos activos con tus ligas y tus mancuernas. Nos dice ¿vámonos? Irma, ya voy a ir a tus clases. ¡Sí! Y Tere Ramírez, excelente clase, nos dice. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos con una dinámica de pesitas. Así es que aquí agarra tus pesitas, agarra tus botellitas de agua, agarra, ¿qué más? Tus bolsas de arroz frijol, ¿no? Si es que no tienes mancuernitas, ¿qué más? Los libros. Los libros, esas mochilas, son muy buenas, en verdad. Bueno, pues nos vamos con esta y nos vamos con la siguiente musiquita para marcar un poquito esos brazos. Que se nos vaya el movimiento de vampiro, dicen por ahí. Comenzamos. Aquí, al frente, dobla tus rodillas, vamos hacia adentro. Arriba. Atrás. Si puedes jugar también, se adelante hacia atrás. Vamos al lado. Dale.
muy grande. Si tú eres una de las personas que no te gusta bailar, porque existen las personas. Sí nos gusta, pero no sabemos. Somos muy malos. Con Roberto. Roberto y las cosas de baile. Si no te gusta bailar, bueno, pues existen los hits, ¿no? ¿Qué son los hits? Bueno, pues los intervalos de actividad de alta intensidad. ¿Por qué alta intensidad? Bueno, pues porque son periodos cortos, son periodos que van en un cierto lapso de tiempo y que van combinando el ejercicio con el descanso. Puede ser descanso o descanso activo. Ahí tú decides qué es lo que quieres. Entonces, bueno, pues hoy voy a trabajar contigo, porque también se puede en un super trampolín trabajar un hit. Vamos a estar trabajando un tabata, ¿qué te parece? Un tabata cortito, 4 minutitos, ¿no? 20 segundos de trabajo, 10 de descanso, 8 veces. ¿Qué más queremos? Entonces, bueno, si a mí no me gusta el jump dance, me voy por los hits, ¿vale? Entonces, me subo a mi trampolín y venga con esa canción que ya como pegó. Respiro, exhalo, voy a empezar con jumping jacks, ¿sale? 3, 2, 1. Comienzo. Vamos.
manda saludos. Marta González, Brisa Aguilera. Muchas gracias. Saluditos. Muchas gracias, chicas. Bueno, pues vámonos con una dinámica de... Vámonos con una dinámica de glúteo. No es cierto, vámonos con una dinámica de abdomen y vamos a hacer unos puentecitos. Para que vean que también se puede hacer cosas en piso en nuestro bicolín, ¿sale? Así es que bueno, pues comenzamos con esa canción. Me coloco en mi trampolín. Voy a poner mis pies sobre la orilla del bicolín. Y voy a subir mi cabeza media abdominal. Cuidado con ese cuello, acuérdate, no lo jalo. Sigo. Uno, uno, y arriba.
ese bracito duro, como cuando te sacas ese 5, te lo estás imaginando ahí, dale, arriba. ¿Tiene página de Facebook o redes sociales donde se pueda seguir a la maestra? Me interesa seguir sus rutinas, nos dice Mari Moctezuma. Sí, estoy como en Facebook como Gina Entrenamiento Funcional. Y Aire también nos pregunta, Aire Miranda, ¿qué trampolín recomiendan? ¿Qué, perdón? ¿Qué trampolín? ¿Te recomiendo? Híjole, pues depende. Mira, yo durante toda mi vida he hecho ejercicio, entonces... Hace como 2 años más o menos, empecé con dolorcito de rodilla. Entonces, mi primer trampolín fue el de resortes, porque pues me gustó la dinámica, pero dije, voy a comprarme uno baratito, ¿no? Entonces, compré el de resortes y no me lastimaba las rodillas, pero sí sentía presión en las rodillas. Entonces, después, con el doctor, me recomendó el de ligas. Entonces, prácticamente si tú tienes... Es que prácticamente es de gusto. O sea, tienes que probar los dos para ver cuál es el que mejor te sirve. Porque, pues dependiendo, ahí sí depende de cada persona. Hay gente que le gusta más el de resorte porque no brincas tanto, ¿no? El de resorte no brincas tanto y haces pues el mismo trabajo. En este brincas muchísimo y bueno, le sumas un poquito más el equilibrio, porque sí, al momento de brincar y caer, ahí tienes que estar. Y las rodillas no me duelen ni me lastiman, ni... Entonces, pues ahí sí, depende de cada persona. ¿Sale? ¿Ya nos vamos? Ok, chicos. Bueno, pues vámonos con nuestra canción. Nos vamos a brincar la de Alonso, vámonos con la de... No, pues sí, vamos a hacer la de ligas. No, la de glúteo, vamos con la de caliente. Y terminamos con esto y nos vamos con el estiramiento, porque sabes perfectamente bien que no nos podemos ir sin estirar. Me pongo yo mi pesito en mis pies. Me voy a 4 puntos. Y voy arriba. ¡Venga! Voy a cambiar, estira esa pierna. Cierra, abre.
que va. ¡Vámonos! ¡Quedó! ¡Ahí! Si no duele, pues sí, me dicen. ¡Vamos! ¡Cámbiale! Una vez más. Exhala. Y apláudate como un tubo.
su espacio, porque es de todos. Así es que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haberme visto. Y bueno, pues anímense. Espero me vuelvan a invitar. Espero me vuelvan a invitar a este set. Muchas gracias a nuestro staff, super staff, que nos acompañó, nos ayudó, nos apoyó durante toda esta vida. Cuídense mucho, síganse cuidando, por favor, cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos constantemente. Estamos acabado y si estamos en semáforo verde, queremos seguir estando en semáforo verde. Cuídense mucho, muchas gracias. Adiós.